Good morning, everyone. I'm teacher Xenia Carrasco. You are first grade C. The objectives for today are use the expressions and words to greet your friends. Greet and introduce people formally and informally. So you have a picture here where the greetings are divided in formal and informal greetings. I'm going to explain something more else about this topic. Bien, ¿cuáles son los temas de hoy? Vamos a seguir con los saludos y vamos a usar expresiones para poder saludar a nuestros amigos y también vamos a aprender a introducirnos a nosotros mismos. First of all, you need to remember to slow the spread of COVID-19. Remember to wear your face mask, to keep the distance, and to wash your hands frequently or sanitize your hands with alcohol. Okay, now, the greetings are divided in formal and informal. Los saludos están divididos en saludos formales y saludos informales. When you use formal English, cuando usamos inglés formal, maybe when you have a job or when you are at school. Tal vez cuando estés en la escuela o cuando tengas un trabajo, usas saludos formales. Ejemplos, hello, hola, how are you, ¿cómo estás? Good morning, buen día, good afternoon, buenas tardes, good evening, good night, buenas noches. Recuerden que good evening, we use good evening cuando llegamos. And good night, cuando nos vamos. Now the informal English. You use informal English in the street, at home, with your friends. Usan saludos informales cuando están en la calle, cuando están con amigos, tal vez cuando estén en casa. Usan what's up, ¿qué pasó? Howdy, hola, hey, oye. How is going? ¿Cómo va todo? Those are informal greetings. Esos son saludos informales. You see the difference? ¿Ven la diferencia? Formal, informal. Now, this is Fred. He is Fred. And he is presenting himself. Él se va a presentar él mismo. Hello, hello. My name is Fred. I am 7 years old. I live in a small town where everything is fun. Hola, hola. Mi nombre es Fred. Tengo 7 años. Vivo en un pequeño pueblo donde todo es divertido. Y de aquí parte su tarea, que es presentarse a ustedes mismos. Pero voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Expression to greet your friends. When you greet your friends, cuando saludas a tu amigo, maybe you can use hello or hi. Recuerden que hello es formal y hi es informal. Ambos significan hola. ¿Ok? Ambos significan hola, pero uno es formal y el otro es informal. También lo pueden usar en la calle con mamá, con papá, con amigos. También está nice to meet you. Mucho gusto. Nice to meet you too. Mucho gusto también. Son formas y expresiones de saludar. Self-presentation. And this is the part of your homework. Self-presentation, presentación de sí mismo. You are going to answer 3 questions. What's your name? How old are you? And where do you live? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? How old are you? ¿Cuántos años tienes? And where do you live? ¿Dónde vives? And you have part of the answers in this corner. Hello, teacher Xenia. My name is Alberto. I am 6 years old. I live in Belo Horizonte. This is an example of what you need to do. Ese es un ejemplo de lo que tú necesitas hacer. Bien, tu tarea
oral presentation. Tienes que hacer una presentación oral. Tienes que aprenderte de memoria la parte que anteriormente ya leí. Hello, teacher Xenia. You are going to write your name here, your age in numbers, and where do you live. Tienes que escribir tu nombre, tu edad en número y dónde vives. Esa es una parte de la presentación oral. Y también tienes que hacer un pequeño póster donde me indique a mí ciertas cosas que a ti te gustan. Por ejemplo, pones tu nombre, ejemplo que sea Alberto. Escribes Alberto arriba en una página blanca, podría ser. Como digo, es un short póster, un pequeño póster. No tiene que ser una lámina grande. Puedes hacerlo en una página, escribes tu nombre arriba y vas a colocar imágenes de lo que a ti te gusta. Por ejemplo, tu color favorito. No tienes que escribir que mi color favorito, no. Solamente pegas la imagen. ¿Cuál es tu comida favorita, tal vez? La imagen de un pollito frito, unas papas fritas, una hamburguesa, una pizza. Lo que a ti te guste, usa tu creatividad. Tal vez puedes poner la imagen de tu mascota favorita, que te gusta hacer, que te gusta jugar. Eso es un póster de lo que a ti te gusta. Tienen que usar su imaginación. Y finalmente está la rúbrica, lo que yo voy a evaluar. I'm going to evaluate pronunciation, la pronunciación, que no pronuncies mal las palabras. El volumen, que es un buen tono de voz. La ayuda visual, que es el póster que vas a hacer. Y eso es lo que voy a evaluar en lo que tú me vas a mandar. So that's all for today. And I'm going to send you more image, audios, and pictures of the homework. Les voy a mandar igualmente audios e imágenes de lo que tienen que hacer.